¿Cómo están, amigos? Este es un video diferente, amigos. Déjenme platicarles un poco de lo que voy a hacer, del proyectito este que traigo. Miren, como lo he dicho en otros videos, yo soy experto en seguridad electrónica y en ciberseguridad, pero de eso ya estoy retirado. Ya no quiero saber nada de eso. Entonces yo ya me retiré hace 2 años, prácticamente cuando empezó esto de la enfermedad, de la pandemia. Entonces decidí ya no volver a trabajar en eso, ya quedé harto de ese tema. Entonces, como me retiré de eso, pues ya también me retiré, o sea, yo ya no pienso trabajar, ya no pienso volver a trabajar nunca. Entonces, como me queda mucho tiempo, amigos, empecé a hacer videos para YouTube. Y todo empezó como un pasatiempo. Y y pues yo creo que ha estado funcionando, porque los videos que he estado subiendo como que sí le gustan a la gente. Entonces se me ocurrió, para tener algo que hacer, ¿verdad?, para no aburrirme, entonces decidí comprar un terreno en medio del desierto y pienso hacer una casita ahí, una casita de campo, así como para irme los fines de semana. Pero traigo la idea de hacerla yo mismo, con mis propias manos. Bueno, voy a tener que ocupar algunas cosas, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer una losa solo, o yo no puedo hacer un piso solo. Entonces, pero lo que más puede hacer yo, lo voy a hacer. Si quieren seguirme en este proceso o en este proyecto, voy a estar subiendo videos de qué es lo que estoy haciendo ahí. Y pues a mí me gustó esa zona. Me dice un amigo que por qué compré allá si no hay nada. Por eso mismo compré allá, porque no hay nada. Bueno, entre comillas, porque a 15 minutos ahí del terreno hay un pueblito muy bonito, una gente muy amable, se come muy sabroso en los restaurancitos que están por ahí, y la gente es muy muy amable. El pueblito se llama Icamole. Entonces me quedé ahí ya 15 minutos, o sea, voy y como ahí, y luego voy al terreno a hacer cualquier cosa, a limpiar, no sé. Bueno, si les interesa, amigos, seguirme en este proyecto, creo que por aquí o por acá hay un cuadrito. Ese, si lo presionan, se pueden suscribir al canal. Y si quieren seguir viendo los videos que voy a ir subiendo con este tema, denle clic a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Bueno, pues ojalá y les guste este contenido. Suscríbanse al canal, déjenme comentarios. Si me equivoco en algo y ustedes saben, amigos, díganme, denme consejos para que el proyectito se lleve mejor. Y voy a plantar unos nogales y voy a plantar unos duraznos. Voy a subir el video por si les interesa ver cómo se plantan en el desierto árboles frutales. Yo pienso que van a ser exitosos esos trasplantes de plantas de maceta o de cepellón ahí al desierto. Bueno, amigos, muchas gracias por ver mis videos. Déjenme sus comentarios, y si les gusta, si les interesa este tema del que voy a hacer ahí en medio del desierto, pues suscríbanse al canal. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Thank you.